¡Qué rollo, compadres! ¡Buenos días! Compadres, les queremos decir que ahorita vamos a empezar un video. Se me ocurrió. Este video es la Paola acompañándome a las tiendas. ¿Para qué? No me han dicho de qué vamos a grabar. No vamos a grabar así. Este video comienza así y ahorita vamos a empezar a ir a una tienda. ¿Qué? Es el día siguiente de Navidad. ¿Qué pasó? Pues no sé, ya estoy lista, no sé para qué, pero voy a listar a la niña. Ey, Catalina, sácala pues de ahí, dásela a tu mamá. Dámela. Dásela a tu mamá. A ver, ve aquí. Súbete tú. Sentarte ahí en tu silla. Súbete. Y ahí aquí. Súbete. Mi gente, ahorita la Paola no sabe qué pedo, pero piensa que vamos a ir a las tiendas de marca y eso. Lo que pasa, yo cuando vamos a las tiendas así, que voy con ella, uta, cómo me aburro, machín. Y ella lo que piensa que ahorita vamos a ir así a las tiendas, pero no. La voy a llevar a las tiendas de herramienta, de todas, como voy a ir al Home Depot, voy a ir a la Lowe's, voy a ir así a tiendas que sean y voy a entrar y no voy a agarrar nada, así como le hace, así en veces como le hace ella. Que no me gustó. Ok, para que, le voy a decir, para que sientas lo que yo siento también cuando, de eso se trata el video. La voy a estar grabando cuando esté agarrando algo y, no me gustó. A ver qué cara pone, o a ver qué dice, como, ya, vámonos. Ok, truchas. Bueno, compadres, ahorita llegamos, ¿por qué hace la cara así? Porque estamos en Home Depot. Ahorita llegamos al Home Depot, venimos a ver unas cosas, yo creo que voy a checar unas herramientas. Okay. Pues no sé qué estamos haciendo aquí. O sea, mi video. Pues no me has dicho que está grabando. Ni más, así cuando tú sacas la cámara. Amor, vamos para la tienda. Yo digo, vamos a la tienda porque vamos a comprar esto. Por eso, yo vengo a ver una herramienta, a ver si la compro, a ver si no la compro. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ok, pues. Besos. ¿Te espero aquí? No, vamos. Vamos, pues. ¡Ah! Mira. Mira, toma. Mira. No ocupa nada de esto. ¿Qué voy a ocupar de aquí? Voy a sacar acá los taladros. Yo sé que estás jugando. No. Ya te conozco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué te voy a hacer? Siéntala aquí. ¿Tu bebé? Esto ni son alimentos. Ahorita, estos son para echar los tornillos. Ay. ¿Qué tornillos? ¿Cuál trabajo? Pues mientras voy a agarrar las cosas que necesito de aquí. Necesito... Por... ¿Cuál es la medida? No sé si hay que hacer nosotros. ¡Sáltela! ¿Y las bolsas? También. ¿Me la van a? Ya tienes, amor, nunca lo usas, están en el baño. ¿Cómo echarlo? Están en el baño. Con tu mamá, usa un jabón que te queda la ropa bien olorosa. Y con los de la casa, se seca y ya no huele. Mira, no sé qué usa. Going down every aisle, like, what are you doing? Me hubiera regalado una de esas, amor. Una Navidad. Para tu cumpleaños. Para tu cumpleaños. Va a decir que ya te aburriste. No, me la estoy pasando muy chido. Me estoy bien divertida. Eso quería escuchar de ti. No esperaba menos que estoy aburrida. Es mejor que estar en la casa aburrida. Se los recomiendo que vengan a Home Depot si están aburridos. Neta, Paola. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿En serio? Te iba a comprar una mata de esas, pero ando aburrido. Ni me gustan. Se me mueren. Ni me gustan las pinches matas a mí. Yo prefiero quedarme aburrida que estar regando las matas. Ver la herramienta esta es mi pasión. Qué pasión tan chida. Te imaginas trabajando ahí, bien duro. Ay, amo, ni sabes para qué es eso. Y esta es para colgar las escaleras. ¿Así quieres ir a la garage o qué? Sí. Ahí está, mira. Hace cumpleaños. Está estando bien raro. ¿Por qué? A ver. La cosa que venimos la dejó. Sí, pero agarré esta. Creo que esa va a estar, ahorita chequé, está más barata en la Low. Tú ni vas a ver de eso. Esa está más cara que esta.
Te conozco como la palma de mis manos. ¿Por qué? A ver. Te conozco. ¿Por qué? Sé que andas de nervioso. ¿Nervios? Estás temblando. Ah, ahorita me acabo de encontrar aquí un vato que vende ahí afuera, vende cacahuate y la chingada. Le voy a llevar una soda. Una coca. La que quiera, la doy una para mí y otra para él. Compadres, ya salimos ahorita de aquí del Juan Dipo. La Paola se mira medio enfadadona, la neta. Ay, nomás porque no está decida. Pues, ¿cuándo tú? Cuando llego contigo a las tiendas, ¿cómo ando? Ey, bien enojado, bien enfadado. Ah, pues. La neta, ahorita le voy a comprar un café para que diga que la verga, que no la quiero y la chingada. ¿Cuándo dije que no me quiere? Para que te dé ánimo de perdido. ¿Qué? Muchos ánimos. Porque ahorita vamos a ir a la otra tienda porque aquí no encontré lo que hallaba. No encontré y se gastó $100 en no sé. Siempre yo papel para el culo, para las manos, para la ropa y para nomás lo que iba a comprar yo fueron $26. Porque está bien caro aquí. Así es que ahorita... Tienes que ir a Costco. Así es que ahorita vamos a guachar qué rollo, ¿ok? Ay, a ver, haciendo un calorón. Literal, nomás trajimos papel del baño, papel de las manos y una cosa, no sé, para sus herramientas. $100 y me quedé así como... $100, por lo que yo gasté fueron $20 nomás. ¿Y por qué salió $100? ¡Ahí le dejé una coca! Un viejito que vende cacahuates y el otro día... Pero, ¿sabes desde cuándo lo conocí? ¿Cuándo? Cuando estábamos haciendo tu oficina. ¿Para la oficina? Hace un año. Desde que estábamos haciendo la oficina. Pero se pone... Y me dijo, ¡ay, unos cacahuates! Pero yo por no decirle, no me acuerdo si no traía cash o nomás por decirle, no traigo dinero. Y me dijo, llévese los cacahuates, dijo, después me los paga. Y yo, pues qué chingados hago, entonces los tuve que agarrar. Y nomás, ya creo que no traía dinero, ¿sabes? Cash. Fui al banco y no te voy a que te hablé que si querías un café. Ajá. Fui al banco, saqué lo del señor. Creo que le di como, los cacahuates valían como, creo que como $10 la bolsa. Valía como $10 la bolsa, me hace no me acuerdo. Y saqué creo como 60, le di $60. Y luego le regalé un café, porque compré dos, uno para la Paola y otro para él. Y me dijo, muchas gracias. Y ahorita que nos bajamos, ¿ah? ¿Eh? Ahorita que nos bajamos fuimos. No sé, dijo que si queremos cacahuate, le dije que no, que pues que gracias. Más que se me quedó viendo el viejón. Y fui por un carrito de eso del Juan Dipo. Y me dice, ¿de dónde es usted? Me dijo, de Sinaloa, le dije. ¿De Sinaloa? Oh, dice, yo me acuerdo de usted. Le dije, pues no me acuerdo que fue el que le fui unos cacahuates que nunca se los pagó. No, dice, sí me lo pagaste. le dijo, ese mero soy. Y dice, ¿de dónde eres tú? No, pues. No, le dije, ¿de dónde es usted? No, dice, soy de Guasave. Ah, la chingada, le dije, pues yo soy de Cortines. Ah, dice, pues ahí está bien cerquita y que la chingada. Y ya dice, pero pues ya tengo 34 años aquí viviendo y que no sé qué. No, pues yo tengo menos. Tengo mi esposa y mi niña y un niño. Oh, dice, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dice, ya cabalaron el niño. Yo nomás tuve dos mujeres. Dice, pues ya están grandes. ¿Se te hace raro a ti que llego así con la gente y platico con ella? Sí, porque con todo, pero más con los viejitos, miren. Él no sabe tanto hablar con jóvenes, se le hace bien raro y no sabe cómo, siento que no sabe conectar con gente joven, pero siento que él es como un viejito. Rogelio tiene un... ¿Dónde viejo? Like, old soul, tiene un... ¿Cómo dice? Tu espíritu está viejo. Siempre se le hace, todos sus amigos son viejitos. Todos sus amigos que la verdad se le lleva bien, no como nuestros amigos de YouTube. Él, aunque somos amigos de YouTube, siento que él todavía no sabe cómo hablar mucho con ellos, nomás un ratito y luego ya no sabe de qué platicar, pero con viejitos puede durar todo el día, todo. Hablando por teléfono con ellos, no sé de qué hablan, pero todos sus amigos que sí les habla muy bien, que son así, son viejitos. Y no, like, ¿por qué? Ellos tienen historias que contar, pero te cuentan un chingo de historias y tú... Ah. Que de Pancho Villa y la revolución y la chingada. Y la gente. Garamonos a Starbucks. Yo le agarro los garamonos cuando el mismo. Aquí, de mí te acuerdas que te voy a traer. ¿Cuál? ¿Texas? ¿Y van a abrir una Texas Roadhouse? Ya llegamos a la Lowe's. ¿Qué pasó? Llegamos a Lowe's. Rogelio le gusta el café que le ordené. Ahorita les digo cuál le ordenamos, pero. Bueno, compadre, vamos a ver si hallamos la herramienta que ocupamos. La Paola le puedo explicar qué es, pero ella no va a entender qué chingados es. Mira. O una vacuum de estas, mira. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, mi amor?
Bien feliz. Es todo. ¿Por qué? Porque tengo mi café. Neta, yo pensé que iba a decir porque ando contigo. También, porque no. Ando contigo y me compraste mi café. Gente, ocupo este para el trabajo que voy a hacer, pero... 29, 69. Mm. Es una señal. Bueno, compadres, la neta creo que no lo encontramos aquí. Emergency exit. Ahorita vamos a ir a otra tienda a ver qué show. La neta se la anda creyendo y piensa que se la cree que voy a vamos a hacer eso, pero nada, que ahorita vamos a ver qué show. Hola. ¿Qué pex? Ten pues. Yo voy a probar el café que ordené. Oh, wow. Yo venía de breath, la caminada y subirme al carme. Me canso. Está bien rico. This is a venti iced vanilla blonde latte with 2 pumps of vanilla, 2 pumps of toasted white mocha, caramel drizzle and vanilla sweet cream cold foam. Bueno, compadres, creo que la comadre ya hasta aquí aguantó. ¿Cómo te sientes de ir a las tiendas? Pues yo pensé que debíamos ir al mall. No, dije, es mi video, vamos a ir donde yo diga. Pides tienda. Ay, ¿eso qué es? Tus mandados. ¿Cómo te sientes de ir a la tienda y no agarrar nada? No, acompañarte. Pero no sientes así como... ¿Cómo al principio qué dijiste? Pues es que no, me tienes misteriosa. ¿Cómo? Yo nomás quiero saber lo que tienes en tu mente porque yo te conozco. O sea, estoy como, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? No, es que quise ver qué sentías de venir a las tiendas y no agarrar nada. Así como cuando yo te acompaño y vas a las tiendas y no agarras nada. Que andas todo el rato por las tiendas. ¿Para eso me hiciste hacer eso? Sí. No, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que me tenías una sorpresa. No. ¿Eso? ¿Qué sorpresa me va a tener ahorita? ¿Yo no te dije sorpresa? Sí, pero te conozco como eres. Que, la voy a llevar aquí, pero ahorita la voy a llevar una sorpresa. No. Yo nomás te quería llevar para ver qué es lo que se sentía cuando no quieres andar en la calle. Pues yo te acompaño donde quiera, no importa. Pero ahorita andaba como raro porque estaba como, ¿qué estás haciendo? No raro, pero andaba así como... Haciendo mis cosas, pero a ver qué hasta dónde te aguantabas tú. Estoy cansada. ¿Eh? Estoy cansada. Mira, ¿ya ves? Ay, sí se cansa cuando no compras tú, ¿verdad? Ahí te sientes tú cuando vamos a las tiendas. Sí, todo el día andarte siguiendo ahí, ¿qué digas? No, 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 verdad. Las tiendas vamos a la otra. Ay, aquí están para mí también, está tan chila. Para mí. ¿No qué? Están aburridas tus tiendas. Nothing. Okay. Y otra vez me trajo aquí a otra tienda, pero ya no me voy a bajar porque la niña está ya se durmió. Ya aquí nomás vamos a grabar lo que vamos a hacer en el día. ¿Ya? ¿Se terminó el video? No, vamos a seguir grabando, pero yo quería ir a más tiendas así de herramientas para llevarte, para andar todo el día así. No, hombre. Pero ya se durmió la niña. No, pues ahora no. Me das mi sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Si yo no te dije nunca. Yo nunca te dije sorpresa. O a ver en el video ahí que diga qué sorpresa dije. Yo más te dije, me vas a acompañar a las tiendas. ¿Qué? Y yo me traje algo que quiero regresar y no quiso ir a las tiendas que yo quise ir. Es una Navidad otra vez. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. ¿Y cómo crees que la voy a poner? ¿Roje? Al otro, ya me dijo. Y de otro es niña Rogelia. Rogelia. Qué bonitos. Calcetines. Gente rara ver cosas de niño. Qué bonito, gracias. Ahora que andaba en la tienda, estaba viendo un chingo de carritos y la chingada. William Levis. La Rosa te mandó este y también a ti. Oh, my God. Gracias a la Rosa y a la Rosy. Y al Gordo y al Ángel. ¿Es un pantalón o qué? Pijama. ¿Pijama, sir? ¿Pijama o pants? No, ¿es un suéter? No sé. ¿Un pantalón? La verdad no sé. ¿Con chaleco? Tres pantalones. Ya no soy small, Rosa. Ey, por eso la Catalina también no cree que está muy grande. No, te regaló. El color. No, te regaló un chaleco. Un chaleco. Pues, del mismo color. Starbucks. Y unas pantuflas rositas. Muchas gracias, Rosa. Un Starbucks. Sí, me gusta usar la tarjeta. Un vaso azul café, y... Con la tarjeta de la Rosa. Un vaso para Ulises. Para el café. Y un robe, ¿verdad? A cuando salgas. Como pijama robe. Ay, bonita, gracias. Wow. ¡Ah, tienes! ¿Y qué más?
No, o sea, chale, ¿por qué? Ah, no, es que ahora las engrapé en las ¿qué bolsas. ¿Qué es? Traemos regalos. Ah, ahorita se lo va a traer Roger. Voy a ver si... Sí. Vamos a llegar a Hawái. Sí, hawaiana. Ahorita van a decir la hawaiana. Vieron que llegó mi cuñada a estar con nosotros un ratito. Le dimos sus regalos y vamos a ir a comer. Regresamos, ni grabé nada. Pero aquí están los famosos cocos deliciosos. Pero miren el mío, porque en el camino me lo terminé casi. Y una michelada de agua mineral que está bien deliciosa. Ya llegó el gemelo. Yo me comí un... la verga. Yo guarde ser gemelo este vato, la neta. Si así me cae gordo como me mira hasta el tiempo. No lo puedo ver. Chatica. Hazte la verga para allá. Hola, si le puedo tomar libre, no sé qué onda. Hola. Está muy bueno, Coco, muchas gracias. Así todos los días está en Rosy. El llanero.